condiciones actuales son de 22 grados centígrados, un viento de 10 kilómetros por hora, la humedad del 49% y una presión atmosférica de 1012 milibares. Vamos a ver las temperaturas para el área metropolitana, cómo se estaba comportando el termómetro. Temperaturas arriba de los 19 grados centígrados. Observamos que para Santa Catarina están en 20 grados centígrados, 21 para San Pedro, San Nicolás, para Escobedo, Apodaca, Juárez y Guadalupe, 22 grados, y para Cadereyta, 23 grados centígrados. Para la región noroeste del territorio nacional, incluso del estado de Nuevo León, temperaturas arriba de los 22 grados, como podemos ver para Saltillo, para Sabinas, 23, Linares igualmente, para Anáhuac, Monclova, 24 grados centígrados, igualmente Ciudad Victoria, y ya para Miguel Alemán y Colombia, 25 grados centígrados también. No podemos olvidar que para Reynosa tenemos 26 grados. ¿Qué nos espera para la jornada del día de hoy? Un cielo medio nublado, temperaturas máximas de 33 grados centígrados, y ya por la noche, para eso de las 10 de la noche, descenderá hasta los 28 grados. Manténgase bien hidratado. Recuerde que el día de mañana, ¿por qué les comento que el día de hoy pueden salir a hacer alguna actividad? Porque el día de mañana se acerca la probabilidad de lluvia de un 10%. Ahorita les platicamos más a detalle el motivo. Observamos el domingo que tenemos un cielo nublado con probabilidad de un 10% de lluvia, mínima de 21, máxima de 31 grados centígrados. Para el lunes aumenta esta probabilidad de lluvia con un 90%. Mínima de 22 grados centígrados y un máximo de 29. Para el martes igualmente, mínima de 21 y máxima de 30 grados centígrados. Sigue la probabilidad, pero ya disminuyendo hasta un 15% de lluvia, cielo nublado. Igualmente para el miércoles, cielo nublado, pero ya sale un poco el sol, mínima de 21 y máxima de 31 grados centígrados. ¿Por qué pasa esto? Les comento la imagen del radar, en el cual podemos observar dos canales de baja presión, uno estacionado en la península de Yucatán, trayendo consigo la humedad entrante del Golfo de México. También la humedad que entra del Océano Pacífico traerá consigo lluvias fuertes para varios estados del sureste del territorio nacional. También la entrada del frente frío, esta no afectará al estado de Nuevo León, pero sí a algunos estados del norte del territorio nacional. Incluso también quiero comentarles que esta línea seca que está estacionada entre Coahuila traerá también vientos moderados arriba de los 50 kilómetros por hora para Nuevo León también. Observamos también la salida del sol. El día de hoy fue a las 6:55, su puesta es a las 8:23 y nos dará un total de luz solar de 13 horas con 28 minutos. Este próximo cambio de fase lunar será el lunes 21 de mayo a las 22 horas con 49 minutos a una hermosa luna de cuarto creciente. Esta fue la información del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante.